buenas tardes. Les agradecemos su presencia. Una vez más aquí, iniciando una nueva aventura luchística. Traemos la novedad del Monstruo Ring de dos pisos. La nueva era, la nueva imagen. Viene Atlantis y una serie de luchadores. Vamos a enfrentarlo con el hijo de Rey Misterio. Viene Villano Tercero, es el hijo de Rey Mendoza, un luchador de mucha trayectoria. Vienen buscadores de talento de EAW, vienen a buscar muchachos jóvenes con la intención de llevárselos a la Ciudad de México y que tengan una carrera exitosa dentro de la lucha libre. De los luchadores que van a estar conformando este cartel, luchadores locales, va a estar el Chipe Negro, va a estar Iron Boy, va a estar Genio del Aire, Dinámico, muchos muchachos jóvenes que vienen empujando. Todos los boletos están en Mariscos El Sami de la calle F y con Rama Servicios también. Ahorita vamos a tener una promoción para toda la gente. Los boletos de la parte de arriba, que son generales, cada papá que lleve su boleto pagado tiene derecho de entrar con un niño gratis, totalmente gratis. Sami's Promotion acaba de soltar esta nueva promoción con la idea de que asistan las familias completas y sabiendo de la situación económica por la que estamos pasando todos, lanzamos esta nueva invitación y esta nueva promoción. Es Místico, Atlantis y Máscara Dorada contra el Villano Tercero, Lismark Jr. y Animania. Lucha semifinal es el hijo de Rey Misterio, Extreme Tiger y Laredo Kid contra Escorpión Negro, Máximo y Leatherface. Leatherface es aquel luchador que sacaba una motosierra, no sé si alguien de ustedes lo conoce, es un canadiense. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Dinámico. Yo creo que este evento es un evento que muchos luchadores locales están esperando, ya que hay muchas oportunidades de que los luchadores locales resalten. Este evento, la verdad, le garantizo que será todo un éxito, ya que esta empresa viene con todo. Es una empresa novedad, ya que cuenta con el ring de dos pisos, evento grabado para la televisión y las máximas figuras de la lucha libre de la Libre de México. Yo creo que un evento muy completo, la verdad, le digo al público que no falte, que no se lo pierda. Iron Boy, tú ya has luchado en este ring antes, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia como luchador? Así es, mi nombre es Iron Boy. Yo ya me tocó trabajar en este ring de dos pisos en cuatro ocasiones. Fui a Zacatecas, a ese ring, ahí fue donde debuté con la empresa EAW. También me presenté en la Ciudad de México, Puebla, también en Hermosillo, y ahora no es la excepción en esta gira. Este es un evento magno donde la gente tiene que, no se lo pueden perder, ya que no creo, esperemos y estemos pronto por acá nuevamente el ring, pero como es un ring que no lo pueden estar viendo aquí muy seguido, por eso los estamos invitando, ya que pues la gente no puede perderse. Además, son muchísimas estrellas de la televisión que estarán presentes aquí en este evento. Para mí es un orgullo que venga este tipo de eventos a Mexicali y que, claro, estemos contemplados durante esta gira con ellos, ya que ha sido una de las metas que hemos tenido como luchadores locales, estar alternando con luchadores de la televisión, ¿no? Para nosotros es un orgullo, y ya que, pues, gracias a Sami's Promotion, que nos confió en nosotros de meternos en este magno evento, ¿no? Así es que no se lo puede perder, los invitamos. Recuerden, es Plaza Calafia, este sábado a las 6 de la tarde. Será un evento inolvidable, eso se lo puedo garantizar. Gracias. Hola, muy buenas tardes, yo soy Químico Asesino, aquí del otro lado y de Estados Unidos, y vengo aquí a compartir con mis amigos en este evento el 16 de noviembre. Ahí los esperamos en la Plaza Calafia a las 6.
les espero para que miren un gran evento, así como dicen mis compañeros, es magno evento de categoría, de ahora sí, como pueden mirar del volante, que es de alto calibre. Ahí los esperamos y no se pueden perder esta función, porque aparte de esto va a estar la invasión independiente con mi amigo y compañero, compadre Crazy Azteca, y pues ahí vamos a estar para darles buen show, para que miren lo que es el deporte aquí, la lucha libre de Mexicali, Baja California. Los esperamos, hay muchas estrellas aquí y uno se tendrá la oportunidad de enfrentarse contra los grandes de México. Muchas gracias, a los esperamos. Bueno, fue pésimo y dejamos de hacer eventos. Hoy que se presenta la oportunidad de un evento de esta calidad, nos sentamos con Sammy, que es el director general de Sammy's Promotion, y dice, pues hay que agarrarlo, ¿no? Y nos aventamos ahora sí que a traer este evento tan fuerte. Sí, claro, claro, no. Sí, el problema que agarramos la plaza de toros fue por el ring. El ring de largo mide 12 metros y de alto mide 8, el segundo ring, el segundo piso. Sí, es algo pues que no tiene un precedente aquí en Mexicali, ni en muchas ciudades. Es el mismo reglamento. Aquí tenemos a Miguel Valenzuela. Viene representando a la Comisión de Box y Lucha. No le han girado ninguna instrucción referente a eso. Todo se maneja igual. Aquí lo único que, ahora sí que es el espacio más grande para volar, para brincar, para hacer las llaves y otro tipo de cosas que se presenten dentro del ring. Es una labor bien fuerte porque tienen que subir y bajar. Todo eso es la magia que envuelve este ring de dos pisos. Son las incógnitas que trae. Entonces, por eso es que está alborotando tanto a la gente y está causando esta algarabía. Por ver cómo se desempeñan los luchadores. De hecho, hay videos. Se puede meter al YouTube, EAW Internacional, es una empresa sólida, no son una empresa patito que compramos, no, es una empresa sólida que por primera vez sale de gira. Entonces ahí pueden sacar y verificar que todo lo que traemos es real. Está producida, no va a ser grabada directa, va a ser reproducida, pero va a ser grabada para televisión. Los luchadores llegan el jueves aquí a Mexicali, México-Mexicali. De aquí se mueven a la plaza de San Luis, porque es la primera plaza que parten. Luego regresan a Mexicali, se regresan a Caborca, lo van al Moxillo y empieza la gira. Y ahí ya lo soltamos nosotros, ya no sabemos hasta dónde más van. Pero sí son varias plazas. Sí, el ring es una, siempre es una tarea muy fuerte porque ellos llegan e instalan en la noche. Nosotros un día antes teníamos toros. Queríamos poner el ring un día antes para que la gente fuera a tomarse fotos, pero por cuestiones de la plaza, ellos también tienen sus compromisos y igualmente nomás la rentamos por un día, no somos dueños de la plaza. La vamos a armar el mismo día temprano y yo le calculo a mediodía tener todo terminado. Claro, sí, claro que sí. Estamos mirando este evento y de ahí empezamos a agarrar otro en diciembre. Primeramente Dios el 25 de diciembre. Hacer 4 luchas y una de regalo. Con el regalo comenzamos a las puras 6 y damos un lapso de tiempo para que siga llegando la gente. Aquí en Mexicali la verdad somos un poquito impuntuales, ¿no? Yo que domingo hago luces me doy cuenta. Citamos a las 6 y llega a las 7 la gente, ¿no? Ponemos a las 7 y llegan a las 8. Pero es parte de la magia de la lucha libre. La lucha libre contiene muchas cosas bien suaves y eso es parte de... Para que esto vuelva a resurgir. Después de varios años de tener la lucha abandonada, por cuestiones de que la gente no asistía o por cuestiones, muchas cuestiones, queremos volver a abrir la plaza y que esto siga funcionando. Y gracias a todos los medios, principalmente a usted, por haberse tomado un poquito de su tiempo y venir a ayudarnos, venir a apoyarnos, porque sin ustedes la verdad, pues esto no funciona. Parte importante de que los eventos sean un éxito son ustedes. En nombre de la empresa de Sammy's Promotion y de todos los luchadores y compañeros que están dentro del medio de la lucha, queremos darles, no una, mil gracias por apoyarnos. Y los esperamos el día del evento y ojalá esto salga adelante.